Eh, como bien saben, eh, este colectivo se ha visto muy afectado eh, por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, y no solo por la subida de los precios de los carburantes, sino también por la fuerte, por la fuerte subida de la electricidad, de las materias primas. Y esto, eh, pues todos sabemos y el Gobierno de Cartagena es muy sensible eh, con ellos, que ha mermado considerablemente los ingresos de los vendedores ambulantes esto todas estas serie de situaciones que se están dando como decía vienen a repercutir negativamente en su situación económica que ya de por sí es mala y lo vienen arrastrando desde la pandemia. qué vamos a aprobar hoy? qué propuesta va a la junta de gobierno y cómo el ayuntamiento de cartagena va a trabajar y gestionar para dar respuesta a eh, los vendedores de venta ambulante? vamos a aprobar una subvención directa? Con una cuantía de 195.000 euros, con el objetivo también de proteger, muy importante, los puestos de trabajo. Estas ayudas se van a repartir en función de la superficie de cada puesto, pero nos vamos a basar en las licencias que le hemos concedido para su instalación. Para poder optar a estas ayudas, es necesario que hayan estado activos durante todo este año, es decir, que conste como titulares de los puestos de mercado de venta ambulante municipal en el padrón fiscal de 2022 o bien en las liquidaciones de ingreso directo del mismo ejercicio de 2022, teniendo que continuar, eso sí, en el ejercicio de la actividad de manera ininterrumpida hasta el 30 de septiembre de 2022. Una cuestión muy importante y que quiero recalcar, estas ayudas son a fondo perdido. Sí, a fondo perdido. Ahora bien, los beneficiarios deben disponer de la licencia en alguno de los siguientes mercados. Y los voy a citar para recordarlos que son 17, si no me he dejado ninguno. Barrio Peral, Los Velones, Ribera de San Javier, que es como conocemos el CENI. Los Dolores, La Aljorra, La Palma. Urbanización Mediterráneo, El Algar, El Llano del Beal, Pozo Estrecho, Cabo de Palos, La Barriada de San Cristóbal, La Zoía, Los Urrutias, Islas Menores, Isla Plana y Los Nietos. Para que estas subvenciones sirvan para mantener el empleo y para que estas subvenciones lleguen a los usuarios de los mercadillos pueden acceder a, y que puedan acceder a artículos de primera necesidad a precios competitivos, el reparto de las ayudas se hará, teniendo en cuenta el número de autorizaciones de puestos de mercadillo en cada ubicación y también su carácter anual o de verano. Por cada autorización anual que tengan, obtendrán un punto y por cada autorización que obtengan de verano, un cuarto de punto. Por cada solicitante que acredite la existencia de más de un trabajador por puesto, se asignará... un punto a quienes estén en mercados anuales y un cuarto de punto a quienes estén en mercados de verano. Las ayudas se podrán solicitar durante los próximos 30 días y sobre todo y lo más importante, recordad que son a fondo perdido y que esperamos que sirvan de alivio para este sector, el de los vendedores ambulantes con el que adquirimos un compromiso con el que hemos tenido que hacer modificaciones presupuestarias y todo el esfuerzo que fuera menester para cumplir con ellos y e intentarles eh dar ese alivio, ¿no?